Bueno, celebrar 30 años para mí es un honor y se lo debo también a la tenacidad de mi familia, de mi hijo que está aquí siempre a un lado, de mi esposa Hilda María, de mi hija Marta, de Rogelio Hernández Sánchez, mi violinista de 21 años conmigo, de Alfredo Aguilar con 3 años conmigo que acaba de empezar. Sí. Quique Delgadillo y nuestro grupo, Daniel Arriaga y Mónica Pintor, así como mi hija Marta, que es aquí se encuentra conmigo desde chiquita también. Es una bendición estar en esta noche. Y yo quiero decirles que estamos muy agradecidos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tengo 13 años laborando en nuestra universidad, en radio, en el 88.5 todos los sábados de 12 a 1. Muy agradecido con Cintia Valle, con Leticia Zavala, con Lalo Carrillo, con todo el equipo, con Miguel Mendoza de Televisión Universitaria, con toda la gente de la universidad, con Gloria, la de la voz preciosa, con todos ellos, con Anabel, con Manuel Castillo, nuestro gran conductor de hoy. ¿Qué más puedo pedirle y a reventar de gente aquí? Eso es otra cosa. Gracias, gracias de veras por estar conmigo en estos 30 años y tener también a un gran amigo que ha sido inseparable en nuestra carrera, el arquitecto Acevedo Oliva, Rodolfo Acevedo Oliva, que intervendrá muy brevemente enseguida. Pero yo quiero decirles así: la lluvia hoy no amenaza como aquí el año pasado. Es que Dios emocionado en esta noche me abraza. Porque mira aquí mi raza que está aquí en la función. Por eso de corazón mi saludo se comenta. Y al cumplir horas los 30 en agua es mi oración. Muchas gracias.
gracias. Esto fue un agradecimiento a Dios en lengua náhuatl, la lengua materna de nuestro San Luis Potosí. Arriba yo. Hicimos un recorrido hacia atrás de los 30 años que tenemos y vamos a meter temas, desde luego, pues acordes a los 30 años y desde luego queremos externar todo lo que en esta noche estamos gozando de 30 años de llevar a cabo nuestra labor de rescate de la música tradicional de nuestro San Luis Potosí. Esto es un agradecimiento en huapango arribeño. ¿Cómo poderte pagar, Diosito, por tus ternuras, si tengo hijos y criaturas y esposa que disfrutar? Taranta y tanto si saco la conclusión, no me afecta el corazón y todavía brotan cantos. Es cierto que hay mil quebrantos que he sabido derrotar, pero les puedo cantar y mi verso hoy se acrecienta, porque cumplimos los 30. ¿Cómo poderte pagar, Diosito, por tu ternura, si tengo hijos y criaturas y esposa que disfrutar? Todavía con esta edad admiro a las muchachotas, mas si están rete grandotas me gustan más en verdad, y admiro su humanidad y verme hace disfrutar. Si se trata de tomar me gustan las cheves frías y gozo de simpatías. ¿Cómo poderte pagar, Diosito, por tus ternuras, si tengo hijos y criaturas y esposa que disfrutar? Ya sé lo que es abuelo, con tres nietas y mi nieto, y he disfrutado mi reto porque era mi gran anhelo. Por eso gracias al cielo que hasta aquí pude llegar. Claro, quiero continuar para hacer más acrobacias, pero hasta aquí, muchas gracias. ¿Cómo poderte pagar, Diosito, por tus ternuras, si tengo hijos y criaturas y esposa que disfrutar? Como Vicente y ni tengo su nivel, y tampoco a Juan Gabriel yo le supero su ambiente, pero mi trova es valiente y hasta puedo criticar y hasta puedo aquí gritar al político de alzada, y aquí estoy, no me hace nada. ¿Cómo poderte pagar, Diosito, por tus ternuras, si tengo hijos y criaturas y esposa que disfrutar? Del
doctor Elías Chesani y su grupo Los Guapangueros de Río Verde, quien nos va a platicar en este momento cuál es la expectativa que tiene el día de hoy para esta noche fabulosa de aniversario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, pues estamos muy contentos de tener las facultades físicas y mentales para celebrar 30 años de una carrera llena de gustos, de alegrías, pero también a veces de problemas, y a veces de angustias, y a veces que va a llover, que no va a llover, como en este caso, pues qué bueno que no, pero ya ves, siempre que venimos, pues amenaza nuestra querida agüita chula, pero hoy parece que no, y bueno, pues estamos muy contentos, yo muy agradecido con la Universidad Autónoma, yo soy un exalumno, yo soy egresado de la Escuela de Medicina, universitario neto y nato, como dicen. Y pues estar aquí en el ambiente que nos vio estudiar, florecer, trabajar y ahora dedicarnos al rescate de la música folclórica de nuestro San Luis Potosí es un orgullo y es una satisfacción, y le doy gracias a Dios que me permita estas situaciones hermosas de compartir con nuestra gente. Doctor, son 30 años. ¿Qué se siente? Son 30 años en un medio tan complicado como es la música, sobre todo en la época actual, que ya tenemos el internet, ya está muy escasa la compra de discos. ¿Qué significa para usted llegar a este tiempo? Bueno, llegar a este tiempo es un reto, que dice, bueno, pues ya 30 años y voltear hacia atrás, dice, ya hemos caminado algo, ya hemos bregado en este mar de la cultura, y bueno, pues nosotros estamos satisfechos, claro, quisiéramos más países, pero ya hemos estado en Bulgaria, España, Italia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y todo México, 26 discos hasta la fecha en 30 años, y bueno, los escenarios más importantes de México, y hemos estado en Festival Internacional Cervantino, Festival de Versadores de América Latina, Festival Internacional Tamaulipas, Festivales de las Huastecas, en todos los festivales importantes de México hemos estado los Guapangueros de Río Verde. Entonces es un orgullo festejar 30 años aquí en nuestra Universidad Autónoma con toda la gente que quiero mucho, y muy agradecido con el señor rector, con Cintia, con Leticia, con ustedes y con todo Miguel Mendoza, Radio Televisión y de Televisión Universitaria, y todos ustedes que me han apoyado en estos 13 años de estar en Radio Universidad, y estoy tan contento de festejar 30 años hoy. Bueno, yo felicito a Horizontes Culturales, a nuestra Universidad Autónoma, que siempre nos ha apoyado y que siempre ha sido el vector principal para que esto florezca, que la cultura potosina nos dé un espacio y que la gente todo vea que en San Luis Potosí tenemos gentes que pueden aportar algo a la cultura popular y a la cultura de nuestro estado, más que nada, porque es una obligación de las instituciones promover la cultura popular de sus regiones. Me diste por compañera una mujer con dos hijos, parte de mis regocijos porque era mi gran quimera, médico como carrera y ese don de improvisar, y ese algo que he de llevar en mi alegría y mi destino, y el don de ser potosino, ¿cómo poderte pagar? Tiempo te fuiste fugaz, como voló mi esperanza, siendo puntal de mi andanza y de mi vida el compás. Galopaste al trote, llevando cual papalote mi juventud que hoy añoro, y aquello que fue un tesoro lo preñaste en vuelo al ras, porque volviendo hacia atrás de mi historia y mi rutina, como frágil golondrina, tiempo te fuiste fugaz. Thank you.
alegría se amasijan con mi son, revuelcan mi corazón cuando trobo una poesía. Transculco mi noche y día tratando de hallar bonanza, y a Dios le doy la alabanza, aunque al rato callaré. Al cielo se va mi fe, como voló mi esperanza. Ya más viejo y más cansado, yo revitalizo mi ego, o me transformo o me ruego, todavía no has terminado. Es cierto, mucho he bregado tratando de hallar la chanza, mas cabalgo en mi labranza que se gesta en mi misión, y mi canto es el cañón siendo puntal de mi andanza. Galopa mi historia en mi mar del desvarío, ven y derrota lo mío para hurgar pronto la euforia, pues no ha alcanzado la gloria ni le he de alcanzar jamás. Pero no me quites más tiempo que corres al tiro, y déjame tú un suspiro y de mi vida el compás. Es un licor que se elabora con aguardiente destilado de caña de azúcar y fruta que crece en la región. Es el jobito, el tradicional. El jobo es una fruta, se lo compramos a los campesinos, ellos son recolectores. También tenemos los demás sabores, lichi, esto sí es una fruta pues cultivada, pero también lo hacemos de lichi, de capulín, que es una fruta silvestre también, el jobo silvestre, maracuyá, ciruela y naranja, que no tenemos ahorita. Pero la idea de la empresa, el objetivo, es comprar la fruta a los agricultores, a los que cultivan los árboles frutales, y a los campesinos recolectores, para poderlos ayudar. Y entonces estamos creando empleos indirectos, temporales. Cada vez que hay fruta se las compramos a ellos, y la forma de hacerlo es una mezcla. En un barril ponemos la fruta, ponemos aguardiente destilado de caña de azúcar perdón, y lo dejamos 8 meses en los barriles hasta que la fruta por maceración suelta su sabor. Es el secreto. Mi papá se llamaba Ramón Grande Rivera. Ellos fueron los que iniciaron hace más de 70 años, ellos desafortunadamente ya fallecieron, pero ahora le seguimos mi hermano, que también es Ramón, y su servidor Mario Grant. Por eso le pusimos Monchi, porque así le decían a mi papá de cariño. Bueno, damas y caballeros, fuerte el aplauso para el doctor Elías Chesani y sus guapangueros de Río Verde. El aplauso también para nuestros políticos. Ya se fueron. Jovencitos que nos hicieron favor de ayudarnos, un aplauso para ellos. Son de un baile también de huastecos, bailan ellos. Toda la música hecha en San Luis Potosí, nuestra música potosina en su máxima expresión, con el doctor Elías Chesani. Doctor, tenemos una sorpresa para usted esta noche muy importante, con todos ustedes como testigos.
hay dos personas, las cuales son pues una parte importantísima para la realización de este evento. Se trata de nuestra jefa, la licenciada Cintia Valle-Mid, jefa de la División de Difusión Cultural, y también a la licenciada Leticia Zavala Pérez, ella es coordinadora de Radio Universidad. Y bueno, me gustaría que las recibieran con un fuerte aplauso, porque de malos de ellas vamos a entregarle una sorpresa al doctor Elías Chesani esta noche. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en nuestra universidad. Y bueno, doctor, en nombre del arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rector de la universidad, en nombre de Radio Universidad y de la División de Difusión Cultural, pues lo que queremos, aunque es algo muy pequeñito, pero es reconocer, entregarle un reconocimiento, reconociendo, valga la redundancia, esta trayectoria durante 30 años que ha tenido como, no solamente como cantante de la música popular huasteca, sino también un promotor de la cultura potosina, de la cultura tradicional en nuestro país, que ha llevado por muchas partes del mundo y por muchas partes de México. Además, un hombre muy trabajador, eso me consta, un hombre insistente que siempre ha estado ahí buscando llevarles a todos ustedes y a mucho más allá la música. Es por eso que la universidad quiere reconocer el día de hoy estos 30 años de trayectoria y 13 años de su programa que tiene con nosotros, que nos da mucho gusto, su programa de Radio Universidad. Doctor, le entrego este papel que es, aunque ahorita aquí lo tenemos así, es un reconocimiento que la universidad le quiere hacer, porque de verdad son muchos años haciendo este trabajo. Además, bueno, a su esposa que no se estará por ahí, a su familia y a todos los músicos, el reconocimiento es a él y a este grupo y los guapangueros de Río Verde. Doctor, de verdad una felicitación muy grande de parte del rector. Y bueno, pues a seguir cantando, que es, ay, perdón, para lo que la gente vino a verlo. Muchas felicidades, déjame le doy un abrazo. Felicidades, gracias. Y muchas gracias por darnos esta parte a la universidad y a todos ustedes. Gracias a todos. Quiero agradecer también infinitamente a todos los artistas, no guapangueros, pero aquí se hallan los Americans, está mi querido Manuel, está Rogelio Chong, que promueven la cultura del rock, está también, bueno, pues el Venadito, está mucha gente que son la parte. Generala, la Generala, el Pituco, Juanita, sería innumerable. Pura gente nombrando. Hermosa que me acompaña. La familia Cedillo también está por aquí, también tus y bueno, primas. Es un error a veces decir, pero porque se le escapa uno, está don Juan Medina, por allá don Juan Medina de Cárdenas, un abrazo don Juan Medina, gracias por Pedro Luis Knife, Chayo, no, sería innumerable, pero muchas gracias por Chayo estar Pedraza con nosotros. Por allí, Rafael, gracias. Vámonos. Y Carmen también, y gracias por tener esto a reventar, mi Alfredo querido, vámonos, Rogelio Hernández. Gracias.
con su fango el huracán. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es un honor estar, agradezco mucho la invitación en el festejo de un amigo y una gente a quien admiro y respeto. Y por lo tanto me permití escribir unas breves palabras para que no se me olvide nada. Decía el gran poeta cubano José Martí que la gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. Esta noche yo he venido a sumarme al agradecimiento que le brindan sus amigos, sus admiradores y quienes gustan del son y del huapango a los 30 años de carrera de un destacado artista potosino, de un genuino representante de nuestras tradiciones que ha puesto muy en alto el nombre de nuestro estado y de nuestro país, al que con su ingenio y capacidad creativa nos ha brindado muchos momentos de goce y alegría. Agradecer al universitario, al médico, al cronista del devenir diario, quien como los viejos juglares del medioevo, narra con su canto y su trova el acontecer, quien ejerce una crítica desde el tablado, pero también desde cualquier otra tribuna, con la autoridad que le da el ejercicio de la libre expresión. Decía el viejo tango de Carlos Gardel que 20 años no es nada, pero 30 años ya cuentan. Y en la historia de la música popular de San Luis Potosí, con 30 años de trayectoria, Elías Cesani es un referente obligado, con un libro publicado y con otro en galeras, con 26 discos grabados y con innumerables presentaciones, igual de enjundiosas en las más humildes rancherías que en los grandes escenarios nacionales e internacionales. Elías se entrega con el mismo frenesí, pintando la realidad de nuestra sociedad, de esta sociedad que tiene sus viejos hábitos, sus atavismos y su lado translúcido, pero que también tiene historias de vida y personajes y oficios y edificaciones que albergaron vivencias y estereotipos urbanos, así como luchas de la supervivencia, no solo por sus protagonistas, sino por sus costumbres y tradiciones. Y ahí, en medio de todo esto, está Elías Cesani, bronco, controvertido, directo, pero sensible para cantar las tragedias de la migración, de la carestía, de la política, que al fin y al cabo también es una tragedia, pero también para cantarle a su estado, a su Río Verde y a muchos municipios que han hecho de sus composiciones casi un himno. Y por supuesto para cantarle al amor, a la familia como célula social, pero también a la propia, a la que ha construido junto con Hilda María, su musa y compañera de vida, una mujer de un gran carisma, laboriosa, organizadora, tolerante, eje central de esta familia y de este grupo, que junto con sus hijos ha forjado. Omar, el director artístico y musical del grupo, y Martita, la bailadora estrella, la percusionista del tablado. Todo ello con el aval y la solidaridad de sus hijos políticos y sus nietos. Gracias, doctor Cesani y sus guapangueros de Río Verde, por estos 30 años de celebración que también es de todos nosotros. Gracias por 30 años de difundir nuestras tradiciones y nuestras raíces. Por estos 30 años de éxitos, ojalá y vengan muchos, muchos más. Por todo ello, doctor, le decimos de todo corazón, muchas gracias. Gracias. Bueno, fueron las palabras del arquitecto Rodolfo Acevedo, él es director del Museo del Ferrocarril Potosino. Desde el fondo del corazón para el doctor Elías Cesani y sus guapangueros de Río Verde. Muchas gracias, arquitecto, por estas bellas palabras. Muchas gracias de corazón, de veras. No sabe cómo me conmovió. Queremos invitar a dos estrellas del folclor, también compañeros. Vamos a hacer por primera vez una fusión que nunca hemos hecho. Vamos a invitar a Norberto del Ángel, un super arpero, también de San Luis Potosí, pero con ese don de sus místicas manos. Y vamos a invitar también a otro compañero,
a Ernesto Velarde de Ciudad Valles, toda una institución también en el huapango, para que venga a complementar con sus mágicas manos, mi querido Neto. Sale. Thank you.
Veracruzanos. Neto, también muchas gracias. Mi querido Norberto, Neto Velarde y también Alfredo Aguilar, por ahí Rogelio Hernández. Mi querido Norberto del Ángel, qué bonito hacer la fusión. Mi hijo Omar, mi esposa Hilda. Bueno, ahora sí vamos a hacer lo que en Veracruz se hace, aunque somos potosinos, y vamos a hacer otra fusión también de la décima ribeña, que es de Río Verde, con la décima de Veracruz. Aquí vamos a cantar por allí. ¡Sale! Thank you.
Gracias por darme ese brío, ese incumbia y el tesón. Pero te pido pasión y un lenguaje florido, pues esta noche he cumplido 30 años de trova y son. Con su danza, dando mi amor y esperanza, 30 años de trova y ¡Gracias!
lindo, la realidad. Que te quiero bastante, cielito lindo, sin falsedad. Oye, cielito lindo, la realidad. Que te quiero bastante, cielito lindo, sin falsedad. Sin falsedad, sin falsedad, voy a jurarte que hasta en la eternidad, cielito lindo, voy a adorarte. Grabado 26 discos, por allí estarán al final, aquí un ladito, por si alguna gente quiere discos del Dr. Chesani. Este está grabado en esos mismos. Presento a Daniel Arriaga y Mónica Pintor, bailadores de nuestro grupo de hace años también. ¡Vámonos! Causaron mucha emoción el que reque y Pedro Rosa. El que reque
y Pedro Rosa causaron mucha emoción, causaron mucha emoción. El que Raquel y Pedro Rosa de una manera asombrosa alegraban la reunión, como en esta tierra hermosa que se baila con pasión. ¡Ahora Rogelio Chong! La pasión debe de ser para el amor una seña, para el amor una seña, la pasión debe de ser. La pasión debe de ser para el amor una seña, para el amor una seña, la pasión debe de ser. Con un nuevo amanecer, con una cara risueña, con una hermosa mujer, bailar la Rosa Rivera. ¡Ahora! Para bailar esta rosa con la energía poderosa, ser cortés es lo primero. Con una dama preciosa hay que quitarse el sombrero. ¡Órale! Viene nuestro querido Manuel Castillo.
Para la maestra Karina Zúñiga, el que reque. Ya le cantamos a la maestra Zúñiga un pedacito del que reque. Me mandaron una carta de amor, pero esa no la puedo leer aquí. Miren. Firma Gaby. ¿Quién será? Gaby, pero no es Gaby. Gaby, no, no, Gaby no. Gaby es muy amiga. Bueno. Lo que le faltan son lentes y él dice no, que no, pero sí le faltan lentes. ¿Quiere que la lea? Soy Gabriela Vargas Pérez, orgullosamente capitalina, y es un orgullo escucharlo a usted y a sus músicos maravillosos. Soy asidua radioescucha de Radio Universidad y es siempre un placer escucharlos. Me es muy grato estar el día de hoy en este recinto maravilloso. Gracias por estar el día de hoy aquí. Dios los bendiga hoy y siempre. Atentamente, Gaby. Pues dígame quién es Gaby para mandarle un beso desde acá. ¿Quién es Gaby? ¿No está? Bueno, le mandamos a Gaby Reséndiz un beso. Esposa de Víctor Huerta. Y a mi querido Víctor, un abrazo. El beso no. Bueno, vámonos. Oigan, yo quiero saludar a un gran señor, don José Nieto. Es don José Nieto, ¿verdad? De allá de Villa Juárez, San Luis Potosí. Siempre viene desde allá a vernos. Levántese, don José, para que vean la gente su edad y cómo le gusta mi música, don José. Don José Nieto tiene 90 y tantos años y no se pierde una actuación. Un aplauso a don José Nieto de allá de Villa Juárez. Gracias, gracias, don José Nieto. Acabamos de estar por allá hace unos meses en su tierra, allí estuvo conmigo. Gracias, señora, por traer a su papá. Que Dios los bendiga. Y gracias por acompañarme en este día tan grande. Para mí, su presencia es importante. Gracias a mi hermano Pedro Luis, que está por allá, Pedro Luis Nachezani, a Chayo Pedraza, también hermana, un abrazo, y a su esposo. Primero, gracias, Dios mío, por haberme dado tanto, por regalarme mi canto que se desborda cual río. Gracias por darme ese brío, esa enjundia y el tesón. Pero te pido pasión y mi verso más florido, porque esta noche he cumplido 30 años de trova y son. Repasaremos la vida del Dr. Chezani a lo largo de su carrera. En su primer disco, en el año de 1985, en donde estuvo acompañado por Don Cuco, Don Chilio, Don Adrián, así fue como dio inicio su carrera de trovador. Su hijo, quien ha sido inseparable desde los inicios de su carrera, desde entonces ya era su compañero. Al igual que su hija Marta y su hijo Omar, quienes bailan el son arribeño en sus presentaciones. Ha tenido varias presentaciones con Don Cuco Rodríguez, Don Cipriano y Omar, con violinistas famosos del son arribeño, quienes son los más importantes de nuestro San Luis Potosí. El Dr. Chezani ha tenido distintos encuentros con personas reconocidas como Don Francisco Berrones y el Jagüey de San Francisco, quien es uno de los pilares en la poesía campesina. Otro de los violinistas más experimentados del son arribeño es Don Seferino Juárez de Río Verde. Con Socorrito Perea, y ella fue una de las recopiladoras más importantes de la décima. En el estado de Veracruz, tuvo varias presentaciones en donde estuvo en conjunto con Don Guillermo Cházaro Lagos, quien es trovador en Tlacotalpan. Con Don Artemio Villeda, Hilda María y Ramón Chávez en Los Manguitos, Pánuco, Veracruz.
Otra participación en Veracruz fue el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan, en donde actuó conjuntamente con Patricio Hidalgo, Gilberto Gutiérrez y el Chicolín Ramírez. Con presentaciones nacionales en Burgas, Bulgaria, con los Huapangueros de Río Verde en el año 2000 en el Festival Mundial del Folclor. La señora Hilda María y Marta Naif en una de sus presentaciones. Con David Peñalosa, integrante del grupo Yolotecuani, uno de los miembros del Festival del Son, que fundó el Dr. Chesani hace 20 años aquí en San Luis Potosí. En el Festival Internacional de Tamaulipas con Eloy Cavazos, con el grupo Tamazunchale en el Festival de las Huastecas. En el Festival Internacional de Zacatecas, donde actuó conjuntamente con Óscar Chávez y Los Morales. En Zacatecas, también con uno de los mejores artistas plásticos, Ismael Guardado, su esposa Rebeca e Hilda María, arpero de esa ciudad de Zacatecas. Reconocimiento de Río Verdense Distinguido, el cual le fue entregado por el Ayuntamiento de Río Verde. En la Feria Nacional Potosina en el 2010 se le dio un reconocimiento cuando cumplieron 25 años de participar en esta feria. La diosa del sol poniente del Encuentro Nacional de las Huastecas de Veracruz, el cual le fue otorgado a los Huapangueros de Río Verde. El reconocimiento a la trayectoria de éxito le fue otorgado al Dr. Chesani. El gobierno del estado les otorgó el premio 20 de noviembre por sus composiciones y la edición de su disco de la Secretaría. Actuaron en décimas Ciberzadores de América Latina y el Caribe, con muchos países hispanohablantes donde estuvieron representando a México. México de ayer y de hoy, actuación que tuvieron los Huapangueros de Río Verde en Trento, Italia, en la salida de los italianos a México. Reconocimiento de Villanueva de Tapia de Málaga en España, por la participación en el Festival Versadores de Europa y de América. Otro reconocimiento que obtuvieron fue como Trovador de América en el 5º Festival de Decimistas y Versadores. Y un reconocimiento por el país de Ecuador en el Festival A Mitad del Mundo, con versadores de Perú, Ecuador y México. Con uno de los arperos más importantes del son jarocho, Mario Barradas, en Zacatecas con su hijo Omar y el señor Guardado. Ahora, con uno de los licenciados más importantes de México, Ignacio Burgoa, en una de sus visitas a nuestra universidad. Con el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos García, donde les entrega el reconocimiento por 4 actuaciones en el Festival de San Joaquín Querétaro. Con Ramón Ayala, el grande del acordeón, en McAllen, Texas, donde actuó conjuntamente. Con el trío Armonía Hidalguense en San Joaquín Querétaro, donde actuaron conjuntamente. Mi vieja
Le ha tocado conocer a distintas personas como Sax Galarza y Kino de la Maldita Vecindad en una de sus visitas a la casa del Dr. Chesani, así como con el arzobispo Morales Reyes en la diócesis de San Luis Potosí. Una de las topadas con Pilar Luna, Tacho Ruiz y Omar en un tablado de la tradición arribeña. Uno de los violinistas que duró más años con el grupo fue Meche Tapia de la Rosa, Rogelio Hernández y Omar. Con Rodolfo Acevedo, uno de los impulsores más importantes del huapango a nivel nacional. Esta es una foto de representación en Italia, del grupo Los Huapangueros de Río Verde. Su esposa Hilda María luciendo el rebozo de Santa María del Río San Luis Potosí. Con uno de los tesoros del mundo musical, Eliodoro Copado, uno de los violinistas más famosos del son huasteco en Amatlán, Veracruz. Disco del premio 20 de noviembre, Socorro Perea, el cual fue el merecedor el Dr. Chesani. Disco número 26 con otros artistas como Alfredo Aguilar, Rogelio Hernández, Felipe Oviedo, Omar Naif, Hilda María Cabriales y el autor del disco, el Dr. Elías Chesani. Este es el precioso cartel que se está presentando esta noche, el cual agradece a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. Muchas gracias a Miguel Mendoza de Televisión Universitaria por este súper video que nos hizo favor de presentar. Y bueno, yo también quiero dar las gracias a un gran amigo que ha sido inseparable en mis presentaciones, mi amigo don Mario Grande Fernández, que está por allá y que les va a obsequiar a toda la gente jovito de la Huasteca. Por acá también tenemos mezcal, que vamos a dar también al final, ya vamos casi a acabar. Pero también quiero decirles que estoy muy agradecido con un gran hombre, Ricardo Bravo, el ingeniero de sonido, que está aquí a un lado. Él ha sido pilar en mi actuación durante muchos años. Incluso con él grabamos el disco número 26. Y es un honor para mí presentarlo en esta noche a mi querido Ricardo Bravo y a su compañero. Muchas gracias, mi querido. ¡Vámonos! Pero atrás también hay más gente, las personas que el tapango, que las sillas, nomás vieran y después recoger y todo. Por favor, un aplauso para todos ellos que de veras lo merecen. Y gracias a la universidad, muchas gracias a todos ustedes. Está incluido en nuestro disco nuevo, el 26, porque es una fusión de dos sones que se tocan en las mismas regiones, en la zona media y en la Huasteca, y tienen los mismos nombres, pero se tocan diferente. Esto se llama Los Sones Pares y está incluido en nuestro disco. Nuestro disco se estará expendiendo por un ladito aquí. Está el ingeniero Pedro Gutiérrez, mi yerno, está aquí un ladito. Y también agradezco a Rosita Robledo y a don Pedro Gutiérrez la presencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
todos nuestros sones, el huasteco y arribeño, quitan a cualquiera el sueño y alegran los corazones, porque los dos son botones del jardín del frenesí, son cantos del colibrí que alegran fiestas, fandangos, y ahí les va nuestros guapangos de mi San Luis Potosí.
Thank you.
preciosa Conchita, una preciosa Conchita. Esta noche conocí, esta noche conocí una preciosa Conchita. De veras era bonita, de veras era bonita. Que luego me dije a mí, parece una virgencita de mi San Luis Potosí. Gracias. Quiero también agradecer el apoyo por ahí para los bailadores de la maestra Dulce María Méndez. No sé si ande por aquí, pero gracias a la María, a la maestra María Dulce Méndez por la convocatoria. Amada Rodríguez, gracias. Y Diego, por ahí un saludo, ahí andar en la tocada por ahí. Bueno, mi querido Pituco y a Florentino Ortiz y a Coco, que me mandó este café. Bueno, vámonos. Mi querido arquitecto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Eso. Areli, mi querido José Luis Bautista, el chef de los cocineros de Tampico. Bueno, este domingo, para la gente que tenga familiares, estaremos en Tampico, en Tampico a las 7:30 en la Plaza de Armas de Tampico. Vamos a cantarles esto que es una comedia, ya casi para irnos. Quiero decirles, aquí está los vinos Monchi de mi querido amigo don Mario Grande Fernández. Aquí a la izquierda. Les va a dar la degustación del vino más importante de nuestra Huasteca. El vino artesanal de la familia Grande Fernández, don Monchi. Ahí está a la izquierda. Esto lo repito porque fue un éxito. Pacorro, querido, gracias por venir. Mi querido Pacorro de Blues, gracias por estar aquí. ¡Sale! San Luis Potosí, mi tierra, cuenta con un ser vital que es base fundamental donde el huapango se aferra. En los montes y en la sierra ellos dan la distinción con su experiencia y su don.
de alegrías hacen derroche y bailan toda la noche la poesía balona y son. Quisieran los jovencitos aguantar horas y horas, ancianitas bailadoras, los hombres nada marchitos. Ahí andan bien derechitos demostrando pantalones y les inyectan los sones, mineral y vitamina. Y en la sierra potosina nomás vuelan los bastones. Aplauso a los viejecitos que han venido a mi homenaje a demostrar su linaje y a demostrar son peritos. En los ranchos son los mitos de una mística energía, con dinamismo diría, bordan su cielo de encaje, y por eso el homenaje es para el viejo este día. De 80 y es histórica su edad, y tienen vitalidad y en gustar se fundamenta, aunque el tiempo trota y cuenta. De ellos brota la hermandad y tienen vitalidad, y ahorita lo están notando y ya ven que están bailando en nuestra universidad. Viejo campesino también merece el honor, pues es amante genuino de las artes del amor. Calenturas, come ostión y come almejas, ya procrió 30 criaturas y sostiene a 7 viejas. We'll be right back.
bonita, pero en cambio Moniquita es muy querida en el rancho. Y aunque la bien seriecita, también mantiene a su Sancho. Requinto un Viagra y hasta tirantes les pone. Fiesta de 30 años. Le mandamos a Mario Grande Fernández. ¡Don Mario! Por ese apoyo para vencer el escollo
y ver bastante hermandad. Lo digo aquí y es verdad, y lo vuelvo a subrayar, y les quiero suplicar en mi mensaje oportuno, cuando cumpla 31, me vienen a acompañar. A ver si estamos. De nuestra televisión, por su apoyo y decisión, quiero brindarle una rosa en esta noche preciosa, ante propios y ante extraños, sigo subiendo peldaños, y decir solo me resta: hoy celebramos mi fiesta, nada más, pues son 30 años. Juanita, venga, venga. Bendita, pues se vino Víctor Huerta a bailar con mi viejita. Para Chava Camarillo, que baila hoy con Yamila.
hermosa Rosita, al cuñado Rafael que baila con Carmelita. Para la preciosa Frida, que es la hija de este Alfredo. Para gran mi amigo Charre, que bailora con la Mónica. Saludo a Linda Mena y al gran profesor Enrique.